Tempo pro baloncesto, o Río Natura Mombús atopouse con esta pancarta na volta aos adestramentos tras a dura derrota co Valencia. A afección mantén a súa confianza nos homes que dirixe Moncho Fernández. O Obradoiro é un sentimento e a afección nunca lle vai dar as costas. Todos xuntos obra, hai que seguir loitando, apropiándose da lexendaria frase do Liverpool: o Río Natura parece que nunca vai camiñar só. O aficionado é sempre con nosotros y ellos merecen mucho, mucho, mucho más que nos hacemos el sábado. Las feridas de la contundente derrota ante Valencia Basket siguen abiertas. Estoy muy enfadado con el partido, con mí y los otros jugadores, con todo, pero es un partido. Pues o vindeiro rival e o Barça e os xogadores do Río Natura Mombús saben por onde pasan as súas opcións de vitoria. Necesitamos o cambio de actitud, de intensidade, las cosas que no corresponden con el talento en la pista. Y si nos cambiamos las cosas, los detalles, es posible de ganar. No sé si existe una cosa como este, recibir Barcelona o estar un buen momento para recibir ellos, pero creo que es una fiesta de baloncesto cuando puedes jugar con este equipo, y yo no puedo esperar este fin de semana. No podemos pensar de números de pérdidas. Creo que lo más importante es dar un mejor imagen por la gente. Tenemos que pensar cómo podemos jugar nuestro mejor baloncesto, como lo hemos hecho en unas partes de unos partidos, y si lo podemos jugar 40 minutos, podemos ganar con todos y también con Barcelona. El Barça. Pero es que yo no sé cuál es el mal momento del Barça, caramba. No sé. No tengo nada que decir al mal momento del Barça. No sé si está en un mal momento. Bueno, hombre, yo veo quiénes son, los partidos que ganan, y, hombre, a mí mal no me parece que estén. Pero bueno, las muestras de ánimo, apoyo, impulso, estamos con vosotros y demás. Qué mejor motor, ¿no? Entonces, con esa gasolina hemos trabajado toda la semana, yo creo. Pois o Barça, mal ou ben, non se detén. Esta noite ten partido de Euroliga. Os azulgranas xogan en Belgrado ante o Partizan. Lorbeck, despois de 5 meses no dique seco, podería ter minutos esta noite ou en Santiago. Nada máis rematar este partido, o Barça viaxará directo a Compostela. Só 48 de horas despois disputará ese partido ante o Río Natura Mombús.